Bueno, buenas tardes a todos y en primer lugar muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, acompañándonos en este inicio de campaña, un inicio de campaña que, bueno, es acompañar y yo creo que reforzar un proyecto vivo, un proyecto que empezó hace 4 años en esta segunda edición y que es un proyecto que yo creo que ha hecho a Villarrobledo crecer y ha hecho que muchas de sus infraestructuras mejoraran o por lo menos modificaran su aspecto y se vayan adecuando a lo que es los tiempos que vivimos, que es este siglo XXI. Por lo tanto, vuelvo a recordaros y daros las gracias a todos los que estáis hoy aquí y a los que, bueno, que también nos seguirán por Canal 4 en sus casas, por ese ánimo y por esa ilusión que siempre nos habéis prestado y yo creo que bueno, siempre de corazón nos habéis apoyado y bueno, yo siempre he sentido ese cariño en la calle y desde aquí dar las gracias a todos mis vecinos, a unos vecinos que han hecho que a la lista que he encabezado durante las 3 últimas ocasiones ha sido la lista ganadora en Villarrobledo y vamos estas elecciones, las próximas elecciones, a volver a ganar en Villarrobledo. Yo doy las gracias a todos los que me acompañan en la lista, una lista de personas de Villarrobledo, que como ha dicho antes Juanma, es una lista de personas que realmente les une una realidad, como yo creo que a la mayoría o a todos los vecinos de Villarrobledo, que es justamente el amor a nuestro pueblo y esa pasión que tenemos justamente por estar en él. Y la prueba está que hay algunos que tienen su referencia laboral fuera de Villarrobledo y les falta tiempo cuando llegan sus fiestas, sus eventos, sus fines de semana para volver a Villarrobledo. Eso quiere decir que Villarrobledo es bueno. Y cuando hablamos de un proyecto, del proyecto del Partido Popular, que está vivo, es un proyecto que se consolida y es un proyecto que se fortalece y que sabemos que es bueno, justamente por todo lo que se ha hecho, que no tiene en ningún momento los pies de barro, sino que es un proyecto maduro, es un proyecto que hay que seguir trabajando, es un proyecto que necesita la ciudad de Villarrobledo durante los próximos 4 años, y por eso esta lista, esta candidatura, va a volver a ganar en Villarrobledo y va a hacer que el proyecto se siga consolidando y se siga trabajando desde este equipo de gobierno para toda la ciudad, para hacer una ciudad con mejores instalaciones y sobre todo, y lo más importante, una ciudad que crezca para el bienestar de los ciudadanos, el bienestar de todos nuestros vecinos y ese bienestar solo se puede conseguir a partir de su bienestar social o de mejores infraestructuras y en eso es en lo que está este grupo. Es un grupo que hemos trabajado para todos, hemos trabajado juntos y hemos trabajado junto a los ciudadanos. Y hemos trabajado, yo puedo decirlo y bien, porque es una verdad, con toda la corporación municipal. Toda la corporación municipal ha tenido su oportunidad de trabajar con el equipo de gobierno que encabezaba el Partido Popular. Y se le ha dado la oportunidad a todos. Ha habido quien ha trabajado más, se ha involucrado más y ha habido quien ha apoyado puntualmente. Y otro, han tenido una visión distinta, pero yo creo, y desde aquí agradecerle a toda la corporación, justamente ese trabajo de unidad y ese trabajo de estar todos por Villarrobledo. Ha habido gente que lo ha hecho y se ha involucrado desde el primer momento. Eso sí, este gobierno solo tuvo en investidura los votos del Partido Popular, no tuvo ningún voto más, pero sí es verdad que las puertas estuvieron abiertas y ha habido gente, como el Grupo de Ciudadanos, a los cuales les tengo que dar la gratitud por el trabajo que han hecho durante estos 4 años que nos ha permitido pues, gobernar con proyectos sólidos y con proyectos que trabajaban por Villarrobledo. Y de ahí nuestra insistencia. En que siguieran trabajando y desde aquí darle las gracias, pues, por ejemplo, a Ángel, que se ha incorporado a este proyecto, a un proyecto que está vivo y un proyecto de futuro para Villarrobledo. Muchas gracias, Ángel, que nos acompañará en esta lista.
Como también tengo que dar las gracias a todos los componentes de la lista y bueno, yo hoy en especial, bueno, pues a los que han estado, bueno, pues Ana es una persona que lleva ya 8 años, vivió lo que era la oposición y bueno, y como equipo de gobierno, en un área dificilísima como es personal, ha demostrado su, bueno, pues su profesionalidad desde y conocimiento de la materia, que es lo más importante, y ha sido capaz de cumplir todas esas reclamaciones históricas que siempre han estado en el ayuntamiento, que muchos decían que es que eran, bueno, que esas situaciones que eran normales y que había que asumirlas, y que yo dije que eso no podía ser, y la primera era que los trabajadores no cobraran, y desde aquí esa apuesta porque en el año 22 todo el mundo cobrara en tiempo y forma, que la apuesta fue más allá porque le dije que había que cobrar antes del puente de la Constitución y el interventor me dijo que no me pasara, que lo dejáramos para la lotería de Navidad, pero sí es verdad que todo el mundo, a día de hoy, todas las nóminas están pagadas y eso es un éxito de trabajo, de responsabilidad y de esfuerzo de este equipo de gobierno. Y esto no ha sido fácil, porque bueno, pues ahora se ven muchas obras, se ven muchas infraestructuras, hay gente que dice que es que están las obras por ahí, efectivamente las obras están por ahí, pero para hacer esto se ha hecho una legislatura bueno, pues especialmente intensa y una legislatura que era complicada, porque como siempre que nos toca pasar después de un gobierno, en este caso de un gobierno de Podemos y del Partido Socialista y de Izquierda Unida, pues nos encontramos pues con eso, con un gobierno de caprichos en el que damos la investidura, luego no apoyamos, no consolidamos presupuestos, no hacemos nada y encima boicoteamos aquello que hemos apoyado en una investidura. Es una sinrazón en la que Villarrobledo no vuelve poder a caer. Por lo tanto, desde aquí pediros el voto para este proyecto, para un proyecto bueno para Villarrobledo. Y como siempre pasa, pues nos encontramos lo de siempre, 4 nóminas sin pagar, más de 2 millones a la Seguridad Social que se debían, más de 500.000 a Hacienda, a proveedores había deuda directa y indirecta. Si la quieres directa, es que te la reconozco, y si la quieres indirecta, es que está aquí debajo en el cajón. De esa también teníamos mucha. Por lo tanto, hoy en día podemos decir que con los bancos se les paga al día. Las nóminas, ya lo he dicho antes, que se pagan al día. Los proveedores están cobrando en 11 días, cuando antes cobraban en más de un año, como aquel que dice. Y ahora mismo eso es lo que tiene, que todo el mundo quiere trabajar con nosotros, con Villarrobledo, con este ayuntamiento. Y desde aquí dar las gracias a todos nuestros proveedores por esa confianza que tuvieron con nosotros y que tienen ahora para, bueno, para estar en todas las obras de infraestructuras y en todo lo que es ahora mismo dar servicios o suministro de material y cualquier cosa que necesitamos, porque ahí están todas las empresas de Villarrobledo con nosotros, al igual que los trabajadores que hoy en día quieren trabajar con este ayuntamiento. Y eso es un orgullo para la ciudad de Villarrobledo. Y realmente tenemos muchas obras, sí, realmente hay muchas, muchas obras. Y obras de las que nos podemos sentir orgullosos, porque aparte de haber hecho este esfuerzo económico y haber hecho que Villarrobledo trabaje sobre unos cimientos sólidos, hemos conseguido también trabajar y conseguir el respaldo de las instituciones que han sido capaces también de confiar en nosotros y hacer que realmente desde el trabajo que se está haciendo por este equipo de gobierno poder conseguir lo que son subvenciones. Subvenciones que eran importantísimas justamente para Villarrobledo, porque Villarrobledo era un pueblo que desde los años 2000, como aquel que dice, llevaba más ya de 15 años sin tener una inversión, salvo aquellas pocas que se pudieron hacer ya en la legislatura del 2011. Desde entonces, y especialmente en la última, en esa legislatura entre Podemos, el Partido Socialista y Izquierda Unida, 0 infraestructuras, cuando interrumpieron ese ciclo que yo creo que era bueno para Villarrobledo y ese ciclo que tenemos que consolidar ahora con el voto al Partido Popular. Y cuando hablamos de subvenciones, podemos presumir alto y claro de que hemos conseguido 2 importantes subvenciones europeas con fondos europeos.
un EDUSI, el primero que conseguimos, con el cual hemos sido capaz de cambiar la fisonomía absolutamente de Villarrobledo, porque a lo mejor se nos ha olvidado, pero Villarrobledo era un pueblo a oscuras y ahora mismo uno se puede pasear por las calles de Villarrobledo como si fuera de día, en cualquier calle de Villarrobledo, en cualquier barrio y en cualquier sitio donde a uno le apetezca ir. Ahora mismo es un pueblo iluminado, es un pueblo alegre y es un pueblo donde todos nos vemos las caras cuando nos cruzamos por nuestras calles, por esas calles de nuestro querido Villarrobledo. Y hemos conseguido otro EDUSI más, otro EDUSI que ha sido capaz de poner al día muchas de las infraestructuras y los edificios municipales de nuestra ciudad. Y estamos hablando, pues, por ejemplo, de dos colegios como Jiménez de Córdoba y Qué es Caridad. Podemos hablar de la Escuela de Música, que bueno, yo creo que ha quedado espectacular, solo su fachada, cuanto ni más por dentro, de lo cómo sus instalaciones han adecuado a las nuevas características energéticas que hoy en día se deben de realizar en cualquier edificación que se haga en este siglo XXI. Podemos hablar de la biblioteca, podemos hablar del ayuntamiento, podemos hablar de la Casa de la Cultura, podemos hablar del CAI de San Sebastián, un CAI que, bueno, que se estaba cayendo a trozos y es que se ha cambiado absolutamente su estructura, como aquel dice, desde la cimentación. Y podemos hablar del pabellón de pintores con su nueva fachada, una fachada que le va a cambiar absolutamente la vista a un punto de referencia y de entrada en Villarrobledo, como es justamente esa explanada donde, por ejemplo, el desfile regional de carnaval empieza en esa zona, y ese es un sitio donde todo mucha parte de esos desfiles, de ese desfile regional, es la primera visión que tienen de Villarrobledo, es una visión que te hace ver una ciudad con un aspecto envidiable, como va a ser ese pabellón con esa nueva fachada que está cogiendo, que no es ni más ni menos que lo que da cabida a una instalación del siglo XXI con toda una serie de medidas energéticas que contribuirán al desarrollo y al mejor desarrollo deportivo de todos aquellos deportistas que usan esas instalaciones. Unas instalaciones que disfrutan los vecinos de Villarrobledo, pero unas instalaciones que también son puerta de entrada, vuelvo a decir, a muchos visitantes y deportistas de fuera que vienen, por ejemplo, a jugar esas ligas de baloncesto, de balonmano, de fútbol sala, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que es un edificio que va a ser, una vez que se termine, emblemático dentro de lo que es la ciudad de Villarrobledo. Otro edificio que va a sufrir algo importantísimo sobre las instalaciones es justamente una piscina que va a cambiar una serie de estructuras que realmente tenían mucha problemática ya, y con esta subvención pues se va a quedar una piscina moderna, una piscina que va a ser una referencia, yo creo que a nivel comarcal, y una piscina espectacular en la cual pues se está trabajando ahora mismo, y creo que lo que se está haciendo muy bien hecho. Hay gente que dice que estamos en obras, efectivamente, y estamos en obras. Y vamos a decir por qué estamos en obras. Es decir, estamos en obras principalmente porque los retrasos no son nuestros. Es decir, aquí había un gobierno, una administración central, que para dar el visto bueno a este IDAE segundo, el de los edificios, ha tardado 18 meses en contestarnos. Si nos hubiera contestado en los primeros 5, las obras estarían acabadas. O sea, que esos mismos que nos están acusando deben de saber que estos retrasos se deben justamente a un gobierno podemita y socialista, que es la administración central encabezado por el señor Sánchez, que es el que tiene el retraso de estas obras. Y como sabíamos a la época que íbamos, tampoco queríamos tenerlo todo inundado de obras, porque al final, cuando se hacen obras, al final queda todo muy bonito, eso es verdad. Y al final todo el mundo dice, oye, pues precioso, moderno, nuevo,
y todo el mundo, pues al final nos felicitamos de esas cosas, como cuando uno hace una reforma en su casa. Pero tampoco queríamos tener todo el pueblo bombardeado con obras y por eso pedimos un aplazamiento al gobierno, el cual nos lo negaron y nos obligaron a tener las obras en el mes de julio acabadas. Por eso es por lo que esta ciudad ahora mismo, y desde aquí pedir disculpas a los vecinos de Villarrobledo por esas molestias que muchas de esas obras están ocasionando. Pero yo creo que son unas obras que hacen bien a la ciudad de Villarrobledo y hacen que el bienestar de nuestros vecinos aumente y por lo tanto no podíamos nunca renunciar a ninguno de esos dos EDUSIs, porque nosotros trabajamos para Villarrobledo y por eso seguiremos trabajando con el apoyo y el voto de todos ustedes. Y ha sido una legislatura complicada, como he dicho antes, es decir, porque se han juntado muchas cosas. Es decir, el ayuntamiento ha sufrido, igual que todos estáis sufriendo, por ejemplo, que ahora mismo pues, hay una guerra injusta de una invasión de un país, como es Ucrania, y desde aquí dar y mandar un abrazo a toda la comunidad ucraniana, que realmente es Villarrobledo el pueblo donde más ucranianos hay en Castilla-La Mancha y son familias que están sufriendo, porque muchas de ellas tienen allí familia. Pero esa guerra tan injusta, esa invasión tan injusta, nos está provocando, y todo el mundo lo sabéis, en la cesta de la compra, al ayuntamiento le ha hecho lo mismo. Es decir, nuestro capítulo 2 del gasto corriente se ha incrementado y no por eso ninguna instalación, y menos, por ejemplo, colegios como el que estamos ahora, han sufrido ningún deterioro ni en su limpieza, ni en su calefacción, ni energéticamente, ni en sus luces. Eso quiere decir que somos un gobierno responsable, que somos capaces de aguantar el pulso a cualquier mala historia que nos viene de fuera y que somos capaces de cubrir con presupuestariamente todo ese daño que, por ejemplo, se nos está produciendo. ¿Por qué? Porque hicimos los deberes y económicamente somos un ayuntamiento que ahora mismo podemos presumir de que podemos seguir en un proyecto que está encarado, un proyecto que no se puede interrumpir, un proyecto que es para los ciudadanos de Villarrobledo, un proyecto que es bueno para todos ustedes y un proyecto que es para disfrutar entre todos, y por eso les pedimos el voto desde aquí para la candidatura del Partido Popular. Y hay veces, como ya han dicho antes, desde aquí a los cuatro que han estado hoy con nosotros de la lista, que es el reflejo de la ciudad de Villarrobledo. Juanma es un chaval joven, le he dado esta clase yo, imaginaros si es joven, y lo conozco, y es alguien que ha seguido yo creo que lo que es su empresa familiar, y es un chaval que ha apostado por Villarrobledo y tener aquí echar raíces. Por lo tanto, es alguien que es comprometido con nuestra tierra. Gaby es un ejemplo. Gaby es yo creo que es alguien que, antes de llamarse Gaby, cuando todavía era Manuel, ya empezó a trabajar en las empresas, y hoy su proyecto y su ilusión del día de su vida lo ha cumplido, y desde aquí, igual que ha cumplido ese sueño y cumplió su sueño deportivo, ahora va a cumplir ese sueño que es trabajar por su pueblo, porque es un gran amante de nuestra ciudad. Y cómo no, Ana, como he dicho antes, es alguien especial en cuanto a su área, y ya antes también ha hablado Cristina, que ha estado justamente en esa faceta de servicios sociales. Una faceta que muchas veces no es la más espectacular ni la que más se vende, porque debe ser así. Porque lo más importante en servicios sociales es mantener el anonimato, porque realmente bastante tiene el que necesita esos recursos como para darle visibilidad. Por lo tanto, es un trabajo que se hace desde el anonimato, pero cubriendo, yo creo que toda esa serie de problemas, muchos de esos problemas que tienen muchas personas y familias de Villarrobledo. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando desde los más pequeños, que van al colegio, a los cuales se les atiende y se les da desde el bocadillo hasta sus clases, hasta los más mayores en esa ayuda a domicilio, en la cual vuelvo a resaltar lo que ella ha dicho, porque para nosotros eso ha sido un orgullo y vamos a seguir peleando en esa línea, y esa es una de esas promesas que vamos a seguir haciendo, incrementar el presupuesto, de manera que la ciudad de Villarrobledo, la ayuda a domicilio, que fuimos capaces de aumentar el más de 25.000 horas, es decir, estamos hablando, cuando nosotros llegamos al ayuntamiento
había sobre 40.000 horas y las hemos pasado a más de 60.000. Es decir, hemos casi doblado las horas que tenía el Ayuntamiento de Villarrobledo, hemos aumentado sobre las 25.000 horas, seguiremos aumentándolas para que esa lista sea otra vez una lista cero y no exista lista de espera, y menos a nuestros mayores, que realmente son a los que no podemos dejar nunca atrás. Y también, bueno, quiero que sepáis que, bueno, que ya que he hablado desde el EDUSI 1 de iluminación, bueno, pues también es un compromiso que hemos tenido y con un equipo de gobierno que escucha a las personas y que escucha a nuestros colectivos. Y, por ejemplo, pues en estos días que hemos estado pues hablando, por ejemplo, con el colectivo pues empresarial y comercial de Villarrobledo, bueno, pues nuestra apuesta, y ya se vio en estas últimas Navidades, con el arreglo de la plaza, hubo y se llevó la iluminación a la Plaza de la Constitución, y yo creo que esa iluminación llegó para quedarse. Por lo tanto, habrá iluminación en la Plaza de la Constitución y todo lo que es el área comercial de Villarrobledo, en ese punto de Villarrobledo que estará alrededor de esos jardinillos que estamos arreglando para que este verano luzcan de manera espectacular, porque yo creo que el diseño que se está haciendo dentro y el trabajo que se está haciendo va a ser algo que nos va a dejar a todos pues sorprendidos y nos va a hacer que disfrutemos ahí ese verano cultural y esas fiestas nuestras y esas tardes, noches de verano dentro de nuestro jardinillo. Y como estamos hablando de luces, pues vamos a seguir. Y nuestro edificio emblemático de Villarrobledo, que es San Blas, vamos a hacer que la próxima legislatura tenga una iluminación monumental, que tenga una iluminación que se vea cuando uno salga de la Venta Alcolea, que es nuestra pedanía, que ya vea dónde está Villarrobledo, y los de Minaya, que también se sepan orientar. Habrá iluminación en San Blas en la próxima legislatura. Y también se ha dicho antes, también es para nosotros muy importante todo el colectivo asociativo, y ese colectivo asociativo que da visibilidad a las enfermedades y que da, por ejemplo, bueno, pues yo creo que aparte del servicio que da a los usuarios, tan importante como ese servicio que da a los usuarios es el servicio que le da a las familias, que le da a los familiares, que les hace unirse y les hace, bueno, no sentirse solos ante enfermedades o ante problemas. Y no sentirse solos es importante, porque al final lo que más nos gusta es estar juntos, como hoy estamos aquí, que estamos todos realmente contentos, porque nos gusta reunirnos. Pues por eso mismo, todo ese tipo de asociaciones, bueno, igual que hemos conseguido que a día de hoy estén pagadas y que no se nos olvidara pagar ningún año ni hacer trampas al solitario como otros han hecho, y encima les hemos dado la posibilidad de que cobren el 50% antes de empezar para que tengan fondos para implementar esas subvenciones que deben de ser justamente para visualización de las mismas, vamos a conseguir que durante la próxima legislatura su cuantía aumente e intentaremos y haremos que como mínimo doblen la cuantía que tienen todas estas asociaciones. Como veis, es un proyecto vivo, es un proyecto que tiene pies fuertes, que tiene cimientos, y esos cimientos los hemos hecho en esta legislatura. Porque aparte de hacer cimientos, estáis viendo que también estamos ya empezando a construir ese Villarrobledo nuevo. Por eso necesitamos ese apoyo, el apoyo de todos los ciudadanos de Villarrobledo. Porque ese apoyo es el que hará que durante los próximos 4 años Villarrobledo siga creciendo con un proyecto para todos, un proyecto para la cultura, un proyecto para el deporte, un proyecto para las asociaciones, un proyecto para los barrios, un proyecto para los vecinos, un proyecto para los empresarios, para los emprendedores, para los trabajadores, porque Villarrobledo es bueno para todos. Por eso necesitamos el voto para Villarrobledo, porque Villarrobledo es bueno, y desde aquí le pido a todos mis vecinos el voto para el Partido Popular. Un voto que tiene que ser local y un voto que tiene que ser regional. Porque muchas de las propuestas que lleva este equipo de gobierno son propuestas que necesitan el reconocimiento regional. Y por eso necesitamos en la Junta alguien que de verdad tenga compromiso con Villarrobledo y que ya públicamente se haya comprometido a traer aquí infraestructuras importantes que hagan crecer a nuestro pueblo
de verdad en la dirección adecuada, esa dirección en la que todos queremos ir, que es una dirección en compañía de todos, todos unidos hacia adelante a buscar nuestro futuro, ese futuro que queremos de verdad tener como proyecto dentro de nuestra ciudad, que es Villarrobledo, a la que tanto queremos. Por lo tanto, votar Villarrobledo es bueno.